Bueno, Natalia, estás con Guillermo, lo están viendo ustedes, ¿eh? Pintor, artista, que tuvo la sangre fría de grabar y mostrarnos esas imágenes antes de que los bomberos la rescataran. Pues Guillermo es uno de los supervivientes y, como comentabas, él es pintor y tiene justo su taller en el sótano del edificio donde se produjo la explosión. Antes de hablar con él, me gustaría enseñaros el estado actual del edificio, que, como podéis ver, está totalmente apuntalado para tratar que la estructura aguante lo máximo posible. Y, como comentaba nuestro compañero Diego, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no descarta que haya que desmontar parcialmente la estructura. Guillermo, muy buenos días. Hola, buenos días, Natalia. Tú lograste salir con vida casi de milagro. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, estaba yo justo pintando uno de los cuadros que tengo que hacer en este momento. Y de pronto, o sea, pasás de la tranquilidad, de estar escuchando tu música y tal, a una explosión terrible. Me entró por la ventana, que tenía a un metro y pico. Instintivamente me agaché y un instante después de la explosión, que fue así brutal, bestial, empecé a escuchar el derrumbe, que duró unos 30 segundos o algo así. Y yo, bueno, me tiré al suelo, me quedé debajo del dintel de la puerta de mi estudio, que no da, por suerte, afuera, porque esa puerta voló, como se ve en el vídeo ese que hice. Y tuve, bueno, sí, la sangre fría de quedarme quieto cuando acabó el derrumbe, de escuchar ese estruendo. Atiné a coger el móvil, que lo tenía ahí al lado, lleno de tierra, obviamente. Fue una nube de polvo que me cegó también y me asfixió, digamos. Y cogí el teléfono, llamé a la emergencia para dar cuenta que estaba ahí, que había lo que había pasado. Me dijeron que ya estaban viniendo, que si no estaba herido me quedara en el lugar quieto y que, bueno, di referencias de dónde estaba ubicado y que vendrían los bomberos. Y ahí estuve 15, 20 minutos, calculo, más o menos. Te rescataron, ¿no? Exacto.